Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Este día vamos a trabajar conjuntamente los cursos de Biología Matemática 2 y de Modelación Epidemiológica para dar una pequeña introducción, tal vez esta clase y la que sigue, a la teoría de redes. Entonces, pues vamos al pizarrón, vamos a trabajar un ratito y vamos a ver qué tanto podemos hacer. Entonces, vamos a hablar de estos objetos que se les conoce como gráficas. Una gráfica es una terna. No, es un par, ¿no? Vamos a tener un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, que lo vamos a llamar E. Entonces, estos son los vértices y aristas. A los vértices también les llamo nodos indistintamente, por si le cambio el nombre de pronto. Ahí están, ¿no? En algunos libros a las aristas les llaman enlaces o links. Por si en algún momento leen algo así, sepan de qué estamos hablando. Y bueno, este B es un conjunto no vacío. Y E es un subconjunto de de B cruz B. Decir, E va a contener puras parejas, ¿no? O sea, B podemos tener cualquier cosa, ¿no? Podrían ser numeritos. 2, 3, 4, lo que sea. N. Y podríamos tener a E como el conjunto de parejas y J con alguna condición, ¿no? Y la I y la J, vértices. ¿Qué es lo que está representando una gráfica? Algún tipo de relación entre los vértices, entre los nodos, ¿no? Depende, pues, del contexto, pero en general estamos hablando de algún tipo de representar algún tipo de relación entre los objetos de este conjunto que le llamamos los nodos o los vértices. Ok. Entonces hay una relación que es la que más nos va a interesar en gráficas, que es la relación de adyacencia. Entonces vamos a decir que el vértice I es adyacente. O sea, si tomamos I y J vértices o nodos, vamos a decir que I es adyacente a J si el par IJ pertenece
al conjunto de aristas, ¿no? Y podemos, a partir de esta relación de ser adyacente, formar una matriz que se llama la matriz de adyacencias. Que básicamente nos va a decir la primera información relevante de la red, que es quién está junto a quién en esta relación. Entonces, ¿cómo vamos a formar esta matriz? Que le vamos a llamar M. Pues va a ser la matriz, digamos, M y J. Y el elemento M y J ésimo va a ser igual a 1 si el par IJ está en el conjunto de aristas y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Entonces esta matriz va a ser de tamaño, si tenemos n nodos, va a ser de tamaño n por n, y seguramente, salvo casos muy específicos, vamos a tener una matriz con un montón de ceros, ¿no? Una matriz rala. Entonces esa matriz es importante porque de alguna forma contiene la primera información que nos interesa, que es cómo es la relación que estamos planteando en esta gráfica. Ahora, hablando nada más de... Ok, me está faltando aquí algo más. Una propiedad igual de las primeras que tenemos que considerar es lo que se llama el grado de un nodo o de un vértice. ¿No? Entonces el grado de un vértice es el número de nodos que podemos llamarle, no sé, ro de un nodo, o delta o g, no sé, ahí ya depende del libro que estén consultando. Pero bueno, el grado de un nodo va a ser la suma de ¿quién? De los elementos M y J para J desde 1 hasta N, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir este? Pues nos va a sumar 1 cada vez que tengamos una J que está conectada con N, con I, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que podemos representar cada nodo con una bolita. Déjenme pintar los huecos para que podamos ponerles etiquetas. Digamos 5 nodos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Y podríamos tener esta relación, ¿no? Algo así. Y estos por acá, ¿no? ¿Cómo es la matriz de adyacencia? Digamos, de... En el primer renglón, ¿no? El M1J. Esto es de la forma... En el 1-1 tenemos un 0. Que eso es importante, ¿no? En este tipo de gráficas, que le vamos a llamar gráficas simples, donde no vamos a permitir este tipo de aristas o este tipo de aristas, ¿no? No tenemos ni aristas múltiples ni este tipo de aristas autoconexas, que les llamamos autoenlaces. No los vamos a permitir, ¿no? Entonces, en una gráfica simple, en la diagonal siempre vamos a tener ceros, ¿no? Porque no tenemos relaciones
en una gráfica simple no tenemos relaciones reflexivas, ¿no? Uno no está relacionado consigo mismo. Entonces, sí tenemos relaciones simétricas en principio en estas gráficas simples, porque si se fijan, yo no estoy distinguiendo entre la relación del 1 con el 3 y la del 3 con el 1. Es como tener, por ejemplo, una relación de vecindad. Estos dos son vecinos, no me importa desde dónde lo veas. O tener una relación de pareja. Si estos son una pareja, pues los dos son pareja mutua, ¿no? O estar o no infectado, ¿no? De alguna enfermedad para los de EPI. O ser promotor de alguna de la. Perdón, estar pegados en alguna reacción química, es una relación mutua, ¿no? Si son reactantes ambos. Pero bueno. Entonces tiene que ver con la estructura de la materia de adyacencia. Ahorita lo retomamos si quieren. Pero bueno, ¿cómo es esta suma de aquí, ¿no? Entonces el M1J es el vector 0. En este caso, el 1 está relacionado con el 3, entonces el 1, 2 es 0, pero el 1, 3 es 1, el 1, 4 es 1, el 1, 5 es 0, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar la suma de los elementos de este renglón? Pues 1 más 1, ¿no? Fijando nada más esta primera cosa. Entonces, esto es 2. Nomás vamos a, o sea, fijamos 1 y nos fijamos en el renglón correspondiente y eso nos va a dar con cuántos nodos está relacionado, en este caso 2, ¿no? Entonces el grado se mide de esa forma, es la suma del de los MIJ fijándola ahí, ¿no? Y recorriendo toda la J sobre la matriz de adyacencia, al menos en este caso. Ahora, podríamos tener otro tipo de relaciones, ¿no? Que son nada más de un lado para otro. Por ejemplo, las relaciones de paternidad. Digamos, este tiene de hijos a estos dos. Y a su vez tiene como padre a un otro nodo, ¿no? Y este tiene otros dos hijos. 5 y 6, ¿no? Entonces, esta es una relación que tiene. Que no es simétrica, ¿no? Entonces, fíjense cómo en estos casos realmente no. No nos interesan mucho las relaciones de equivalencia en este caso, ¿no? Al menos para escribirlas en términos de gráficas. A este tipo de gráficas se les llaman gráficas dirigidas. O digráficas. Las digráficas. Lo que vamos a tener es que no es la misma arista la IJ que la JI, ¿no? Es decir, aquí podemos tener, por ejemplo, aquí no. ¿No? Pero digamos, relación parental, ¿no? Pero si fuera una relación, de, no lo sé, entre osciladores, por ejemplo, ¿no? Para hacer algo parecido a lo que estamos haciendo en Biomate,
Si tenemos un oscilador 1, este puede estar afectando al 2 y el 2 puede estarlo afectando también, ¿no? Tenemos este, aquí ya tenemos un bucle, ¿no? Y se vale. Pero el 1 también está relacionado con el 3. Digo, aquí ya todavía no estamos distinguiendo si es promotor o qué. Y el 2 podría también estar relacionado con el 3. Y el 3 con el 4. Y el 4 está relacionado con el 3, ¿no? O sea, que vayan como en estas parejitas. Y que tengan estas relaciones, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestro conjunto de aristas en este caso? Pues tenemos al 1, 2. Pero también tenemos al 2, 1. Y tenemos el 1, 3. El 2, 3. El 3, 4. Y el 4, 3. Entonces, relaciones no simétricas, pues las podemos representar mediante digráficas o gráficas dirigidas. En las digráficas también podemos hablar de grado, solamente que vamos a hablar de el grado hacia adentro o grado de entrada y el grado de salida. Esta es entrada y esta es salida, ¿no? Podríamos representarlo igual con una ρ, así, y ρ in, ¿no? Entonces, por ejemplo, del 1 tenemos grado de salida 2 respecto del 1, pero grado de entrada 1. Y podemos calcular un grado promedio tomando el promedio de estas dos, ¿no? Pero en fin, ¿no? Ahora, hablando de grados promedio, siempre podemos preguntarnos de toda la gráfica si podemos calcular el promedio y cómo es para una gráfica grande, pues la distribución de grados. Pero bueno, eso podemos irlo haciendo más adelante. Bueno, hay distintos tipos de gráfica, ¿no? Podemos tener las llamadas gráficas completas, que las vamos a representar con un KN, que es, digamos, el conjunto de vértices es de 1 hasta N, y las aristas pues son todo B cruz B, ¿no? Bueno, no todo B cruz B, o sea, porque si tu gráfica es simple, te da lo mismo IJ que JI, ¿no? En una gráfica simple. Entonces, aquí la idea es que vamos a tener todas las posibilidades de IJ con I y J en B, ¿no? Nada más. Por ejemplo, la K3, pues es 3 nodos y todos están relacionados, ¿no? La K4, tenemos los 4 nodos relacionados, así, pero este también tiene que estar relacionado con este y este con este, ¿no? La idea es que vamos a tener N nodos y N por N menos 1 aristas, ¿no? En este caso tenemos 3 por 2. A ver,
aquí que nos falta. Este está con este, este está con este. Perdón, n menos 1 sobre 2 aristas. Entonces tenemos 3 por 2, 6 entre 2, 3. Este son 4 nodos por 3. Son 12 entre 2, deberían ser 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están. ¿Sí? Entonces, un primer resultado interesante es que una gráfica puede tener a lo mucho n por n menos 1 sobre 2 aristas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si sumamos los grados, ¿no? Si sumamos ¿qué letra habíamos usado? Una ro. Si sumamos los grados de todos los is en B, ¿qué vamos a tener? Este es todas las cantidades de aristas. Fíjense, por ejemplo, si tenemos esto así, esta gráfica simple, y sumamos el grado de este, tenemos 2. Más el grado de este que es 1, más el grado de este que es 1. Son 2 más 2, 4. Pero solo tenemos dos aristas, que es esa suma sobre 2, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos contando, en una gráfica simple vamos a estar contando dos veces el mismo, la misma arista, ¿no? Cuando contamos con este y cuando contamos con los que son adyacentes a ese, ¿no? Entonces, esto por un medio es igual a la cardinalidad del conjunto de aristas, ¿no? Es el número de aristas. A esto se le llama el... a este número, pues vamos a llamarle el tamaño de la gráfica. Y a este vamos a llamarle el ancho de la gráfica, ¿no? Ahora, esas son las, digamos, las completas, ¿no? Estábamos con las completas. Entonces, ahí vamos a tener esa propiedad de las completas. Si tenemos, por ejemplo, con 4 nodos esta... vamos a llamar un ciclo. En un ciclo, todos los vértices tienen grado 2. ¿No? Entonces, dependiendo del número de vértices, vas a tener un n ciclo, ¿no? Vamos a decir que una gráfica o red es regular si el grado de cada uno de los vértices es el mismo, ¿no? Para todo i y j en b. ¿Qué otra? Vamos a decir que una gráfica es un árbol. Digamos con 4 de estos, un árbol. La definición formal es un árbol no contiene ciclos, ¿no? Pero siempre podríamos pensarlo como que el grado de este es 1. Y aquí viene una propiedad importante, es conexa. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una gráfica es conexa? Pues vamos a tener que hablar sobre
un par de cosas. Vamos a decir que un conjunto de vértices es una caminata, un conjunto de aristas, perdón, es una caminata. Así, ¿no? Siempre que que sea un conjunto de aristas adyacentes, ¿no? Decir que tienen vértices en común. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cosa de este estilo. Una caminata puede ser esta colección de aristas. ¿No? Casi todas menos esta, ¿no? Ahora, paseo. Es una caminata que no toca más de una vez a una arista. Es decir, en una caminata puedes pasar por esta, así, y luego volver a pasar por esta y luego de regreso hacia acá, ¿no? En un paseo solo vas en una dirección. Vamos a llamarle una trayectoria. Una caminata. Que no repite nodos. Entonces, aquí estamos hablando de aristas, ¿no? Entonces, digamos, si esto se va por acá y por acá y por acá tenemos una salida. Por ejemplo, esta rojita, si yo me voy así, por esta, eso sigue siendo un paseo, ¿no? No toqué más de dos veces una, este nodo de acá es un solo nodo. No toqué más de dos veces una arista, más de una vez una arista. Pero este nodo lo toqué dos veces para pasar de un lado a otro. Entonces, en realidad, una trayectoria, pues, es algo así. Así, así. Y no puedo repetir ese nodo, ¿no? Tendría, por ejemplo, que tener una forma de ir de aquí para acá. Y ahí sí. Puedo regresar. Y además es cíclica, ¿no? Regreso al mismo lugar donde empecé. Entonces, justo es la misma idea de ciclo. Ciclo es una caminata en la que el último nodo es el mismo que el primero, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a llamarle una subgráfica. Pues es una H que va a ser, digamos, B estrellita, E estrellita, con B estrellita, que puede ser un subconjunto de B, y E estrellita un subconjunto de E, ¿no? Entonces, H, vamos a decir que es subgráfica de G. H subgráfica de G.
Entonces vamos a llamarle Conexa. Es una gráfica para la cual existe una trayectoria que une a cualquier par y j de vértices, ¿no? Entonces, si escogemos cualquier par de vértices, existe al menos una trayectoria que los une. Y vamos a decirle componente conexa a una H subgráfica, tal que H es conexa, ¿no? Ok. Entonces, bueno. Podemos ahí, bueno, hoy parémosle aquí y en la siguiente sesión podemos hablar de distintos tipos de gráficas que van a ser de interés. Por ejemplo, las bipartitas o las n-partitas. Y de ahí tenemos que hablar un poco sobre agrupamientos y sobre medidas de centralidad para redes más o menos grandes, ¿no? Vamos a hablar también un poco sobre redes con pesos, que es lo que nos interesa en el caso de las booleanas para biología matemática. Pero bueno, por hoy dejémosle aquí y seguimos en la siguiente sesión.